Buenas tardes, estimados amigos. Un gran saludo al Ministerio de Producción y Etiquetaje por parte de Inesabel Cruz, Escuela de Marketing. Y para empezar este evento con nosotros, queridos amigos del Ministerio de Producción y Etiquetaje, vamos a dar pase a Nilde Estela. Nilde Estela, por favor, adelante, es tu evento. Empezamos. Muchas gracias, Natalie. Buenas tardes con todos. Bueno, como ya Natalie les comentó, mi nombre es Nilda Estela, soy especialista de la Dirección de Cooperativas del Ministerio de la Producción y hoy nos hemos dado cita con la finalidad de poderles presentar una nueva opción o una propuesta a nuestros amigos de Picatani, que es un marketplace y a la vez también tiene un lado social muy fuerte, con la posibilidad de poderles permitir en donde las cooperativas con productos terminados y con ciertos requisitos que ya en su momento César Vega de Picatani nos va a explicar, puedan llegar a colocar sus productos, valga la redundancia, ¿no? Los productos pueden ser café, cacao, todos ellos, como ya les decía, con un mínimo requisito que en este caso es registro sanitario y también obviamente tener un stock mínimo como para poder abastecer. Entonces, el evento de hoy va a estar estructurado de la siguiente forma. Las breves palabras que ya les acabamos de dar de bienvenida y también de paso agradecer a nuestro aliado estratégico NSBA Clusa y Picatani. Luego tenemos una breve presentación de un promedio de 15 minutos de nuestro colega César Vega, donde nos va a explicar qué es Picatani, cómo podemos presentar nuestros productos ahí. Y luego abrimos una ronda de preguntas de un promedio de 35 a 40 minutos. Si cumplimos todas las horas exactas, estaremos terminando más o menos a las 6 de la tarde. Creo que es una hora prudencial que todos aguantamos sentados y concentrados. Entonces, sin más preámbulos, amigos, les voy a presentar a César Vega, fundador, cofundador de Picatani, que nos explique una breve presentación para el cual, César, tenemos 15 minutitos. Me olvidé solo resaltar que en sala tenemos cooperativas. Hemos invitado a varias cooperativas a nivel nacional, se están conectando poco a poco. Ya son un promedio de 14 cooperativas que están en sala. Entonces, vamos a ir explicándolos. Ahora sí, César, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Nilda, gracias. Natalie, por la invitación. Mi nombre es César Vega y, bueno, soy cofundador de Picatani Market. ¿No? Nosotros somos, digamos, o podemos ser su perfecto aliado en el crecimiento, digamos, de su negocio, ¿no? Les cuento brevemente, ¿no? Esto lo fundó Carla. Carla ha sido productora, como ustedes, de lácteos en Oxapampa, ya en el 2004, ¿no? Y ella vivió las mismas dificultades que ustedes deben estar viviendo, de poca, a veces, poca visibilidad, ¿no? Y aquella época, pues, también, inclusive la carretera Oxapampa, la Merced, era muy complicada. Ahora ya está otra cosa, pero digamos, la dificultad de acceder a diferentes zonas también era otro problema, ¿no? Entonces, estuvo 4 años con su emprendimiento de lácteos, lo cerró y se dedicó a hacer desarrollo productivo y responsabilidad social con comunidades altoandinas y de selva. Por 12 años, ¿no? Realmente en casi todo el Perú, trabajó. Trabaja en la municipalidad. Con comunidades cafeteras, con. Eso es lo mismo. Con comunidades agrícolas, ¿no? Con comunidades textileras también, agropecuarias, diferentes tipos de productos. Y el problema siempre era la relación comercial, ¿no? O sea, todo se desarrollaba hasta tener el producto. Pero de ahí era el enlace con el mercado, ¿no? Y de ferias, pues de ferias, solamente de ferias, no llega a ser rentable, ¿no? No llega a escalar un producto. Entonces, luego de esos 12 años de experiencia, dicen, mejor, ¿saben qué? Como es súper
ingresar a grandes mercados, mejor desarrollo yo la plataforma que les dé esa visibilidad, que les dé la mano de tal manera que puedan crecer con su marca, ¿no? Porque a veces es una mentira cuando alguien te dice que acierta la primera, ¿no? El que te dice que acierta la primera te está mintiendo. A veces uno va a fallar, ¿no? Falla una vez, falla otra vez, y a veces pues el producto que uno tiene es la construcción de muchas fallas, ¿no? Pero esas fallas exigen inversión, tiempo, y la idea es que Ticatani al menos te dé la oportunidad de compararte con otras marcas, te dé la oportunidad de ver, oye, mi empaque no está bien, te dé la oportunidad de ver, oye, mis precios tienen que mejorar, qué sé yo. Que tengas la oportunidad no solamente de tener tu marca visible y exhibida en un buen punto en Lima, son varios puntos, ya les comento eso, sino que tengas la oportunidad de cómo el público reacciona a tu producto, ¿no? O sea, eso es muy valioso y a veces difícil de comprender al inicio. Pero saber cómo el público reacciona a tu producto no tiene precio realmente, ¿no? Porque ahí te vas a dar cuenta por qué escogen uno a diferencia de otro o qué les gusta del sabor que ustedes están preparando o de las características de tu producto. A veces algo que tú pensabas que no era el atractivo, lo es. Y ni siquiera lo has puesto en tu empaque, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es parte, digamos, las ventajas que nosotros tenemos en nuestras tiendas porque solamente trabajamos con producción nacional. Ha sido un reto. Nosotros no trabajamos con producción, con productos masivos. No hay marcas masivas. Solamente trabajamos con micro, pequeño y algunos medianos productores, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 700 marcas que tenemos en nuestras tiendas. Son más de 4.000 familias involucradas y ya 7 años, ¿no? 7 años en este constante esfuerzo de ofrecer, pues, nuestra biodiversidad, que es, pues, lo mejor que tenemos, ¿no? O sea, es como cuando a alguien le dicen, oye, ¿tú qué vas a hacer de grande? Bueno, pues, hay que ver qué fortalezas tengo, ¿no? Nuestro país tiene la fortaleza de la biodiversidad. Entonces, no busquemos más, pues, no hay que hacer celulares, hay que trabajar sobre nuestra biodiversidad y Ticatani justamente es impulsar esa biodiversidad a través de todos los productores que tenemos en nuestras diferentes regiones, ¿no? Porque cada región tiene su particularidad, cada región tiene su clima, su tipo de suelo, o sea, realmente cada región es un potencial en cuanto a producción. Y eso es lo que un poco quiere resaltar Ticatani, ¿no? Google nos premió en el año 2020 como un caso de éxito en Latinoamérica por nuestros desarrollos digitales. El año pasado fuimos elegidos por el grupo RPP, que es el grupo de prensa escrita y radial más grande del Perú, como una de las 21 empresas más que transforman el país, ¿no? También hemos sido elegidos por Kunan, que es la plataforma social más grande del Perú, como un caso de éxito. Nuestros desarrollos digitales han sido elegidos por ESAN para ser incubados en su sistema, digamos, de incubación. Y Credit Corp Capital también nos ha elegido como uno de los emprendimientos a los que les está apoyando como mentoría financiera, ¿no? Hemos sido elegidos de 200 emprendimientos que se presentaron de Panamá, Colombia, Perú Colombia, Chile, Panamá, Perú. Sí, entre los 4. Entonces estamos muy orgullosos de lo que venimos logrando, pero es justamente por nuestra resiliencia, digamos, o nuestro insistir en que lo que tenemos como país, pues, es de clase mundial, pero eso implica pues un esfuerzo en conjunto, ¿no? Entonces, Carla, con esa visión, digamos, yo vine más que todo a darle todo el impulso de la administración y la digitalización de los procesos,
es que, digamos, hemos construido una plataforma de desarrollo con tiendas físicas muy grandes, muy lindas. Ahí les voy a mostrar unas fotos con tiendas digitales también. Y acompañado pues de una serie de servicios, ¿no? Servicios de almacén, servicios de delivery, servicios de postventa, que es importante, ¿no? Porque a veces pues uno no puede estar siempre presente con su producto, ¿no? Entonces, su producto se queda, por ejemplo, en las góndolas que nosotros tenemos, se vende, y si hay alguna queja, pues nosotros reaccionamos, ¿no? Porque a veces se entiende que puede ser difícil reaccionar con una queja, que a veces puede pasar, ¿no? A veces uno cuando está empezando, pues, o no le puso el gramaje adecuado, o por ahí pues se nos pasó un empaque con una abertura, etcétera. Hay muchas razones por las que un producto puede tener alguna falla. Y sin embargo, ya luego de 7 años les digo, cada queja es una oportunidad de venta multiplicada, si es que la sabemos negociar, ¿no? Si es que la sabemos administrar. Y el problema es que a veces, pues, cuando hay una queja y uno está fuera, está en un punto muy lejano, no se administra la queja y el problema es que viene el boca a boca, ¿no? No, no le compres, no le compres, no le compres. Y ahí viene el problema, ¿no? Entonces nosotros más bien ponemos la cara para poder gestionar las quejas y que eso se vuelva una oportunidad de venta mayor. Entonces, eso es un poco, Tikatani, una plataforma que conecta micro, pequeños productores de diversos tipos con clientes que están buscando justamente productos naturales, saludables, sostenibles, muchas veces tradicionales también. Nosotros somos mucho más que productos saludables, ¿no? Somos productos con impacto. Ese es nuestro apellido, ¿no? Tikatani significa flor que cura o flor sana, ¿no? Porque decimos también que todo lo que provenga de una flor, si es sano, entonces todo lo demás pues va a ser sano, ¿no? Entonces, eso es un poco nuestra esencia. Y ahí les voy a pasar el videito que nos hizo Google para que los que se han juntado tengan un resumen de lo que acabo de hablar. No sé si me puedes pasar, porfa, para poder proyectar. A ver, ¿no puedes proyectar? A ver, intenta. A ver. Parece que sí estás habilitado para proyectar. A ver. A ver, parece que... ¿No? Un ratito. Mientras César, evalúa si podemos proyectar, si no ahorita te paso el... Ahí acá. Ahí está. Vamos a proyectar. De paso les, porque también voy a comentarles cómo es la parte de la introducción, ¿no? Así es. Sí, sí estamos viendo, César, tu presentación. Ya, chévere. Entonces, no. Ahora sí dejamos de ver. Ya, ahora sí, dale. Ya, entonces vamos a... Por ejemplo, ustedes nos pueden encontrar en Google, ¿no? Como Tikatani Market. Y ahí hay un videito que nos hizo Google justamente como premio a ser elegidos un caso de éxito en Latinoamérica junto con un caso mexicano que justamente le hacía el e-commerce a unas textileras en Chiapas y un caso en Argentina que también era un e-commerce que le hacía la cata virtual a vinicultores, digamos, en la zona sur de Argentina, ¿no? En nuestro caso, bueno, era porque hicimos eso, pero básicamente enfocado a micro, pequeño productor. Entonces, ahí les paso el videito. Una de las vivencias que marcó realmente mi trayectoria fue al trabajar en proyectos productivos, llegar a las comunidades, la sierra sobre todo, donde tú llegas
y te ofrecen una tacita de agua, te ofrecen una papita, con toda la alegría del mundo, y tú lo recibes igual. Entonces, o sea, realmente tú dices, oye, necesitamos hacer algo para que ellos también surjan. Somos todos iguales. Entonces, hagamos país, pero hagámoslo país de manera consciente, de manera respetuosa y con compromiso. Entonces, así nació o reforzó más la idea de generar una empresa, de generar algo que realmente le dé mayor valor a lo que ya tenemos. Ticatani significa flor sana, es una mixtura quechua aymara. Representa, digamos, nuestra biodiversidad. Recuerden que más del 70% de los superalimentos que hay en el mundo están acá. Ticatani tenía tres locales, San Borja, Miraflores y Barranco, y estábamos también con nuestro canal de comercio electrónico ya habilitado. Atendíamos en las tiendas físicas y menos del 0.1% de nuestras ventas venían por el comercio electrónico, a pesar de que ya lo teníamos listo, ¿no? Estábamos muy activos, pero en un mundo físico. Resulta que nos agarra la pandemia. Hay muchas familias involucradas, realmente más de 4.000 familias involucradas. Y teníamos pues una responsabilidad. Y era pensar en todo, pensar desde el punto de vista de los trabajadores nuestros. Si nosotros cerrábamos la tienda, ¿qué pasaba con ellos? Si nosotros cerrábamos la tienda, ¿qué pasaba con los productores? Entonces muchos productores iban a ver afectados. Entonces es como que cerrar la puerta a todos. Y no queríamos eso. El COVID acelera los procesos, ¿no? Tuvimos que darle al comercio electrónico toda la capacidad que estábamos previendo tenerla. Y obviamente hacer lo más visible posible, ¿no? De hecho, en esa parte de la visibilidad nos ayudó mucho tener la presencia que desarrollamos en Google. Desarrollamos un perfil muy completo en Google, con actualizaciones constantes, con fotografías de alta calidad, atendiendo a las consultas y a las reseñas de manera inmediata casi, ¿no? Y ahora como Ticatani realmente estamos muy agradecidos porque el tema de Google nos ha posicionado fuerte en nuestros clientes finales. El canal digital ha sido la pata que nos ha sostenido. Y eso fue satisfactorio porque con el pasar de los meses hemos recibido los comentarios de los productores en el sentido de ustedes fueron la única tienda que nunca cerró y que realmente fue el sustento de mi familia para seguir llevando el pan de cada día. Yo realmente quiero que Ticatani sea un market muy grande, que llegue a mucha gente, que estoy aportando desde mi punto a que el Perú sea mejor. Listo, entonces un poco nuestro video de presentación, ¿no? Entonces, ahí me están viendo. Sí, se pudo ver el video, César. Chévere, entonces voy a dejar de compartir. Y les voy a compartir ahora para explicarles cuál es el proceso de ingreso, ¿no? El proceso de ingreso es muy sencillo realmente, toma algunas semanas, ¿sí? Las cuales hay que utilizar cierta documentación y después de esa revisión coordina una primera carga. La carga se hace a una tienda o a dos o a tres, dependiendo de lo que finalmente se termine de decidir, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos mínimos? El registro sanitario. Ese es el requisito mínimo. Y también, si tu producto indica que es orgánico, tiene que tener la evidencia de certificación orgánica, ¿no? Porque nosotros, como puntos físicos, tenemos dos tipos de inspecciones, hasta tres, ¿no? Las inspecciones de Digesa, justamente todo producto que esté en góndola le revisa que su certificado, que su registro esté vigente y que pertenezca a la empresa, ¿no? Porque a veces hay una empresa y el producto no pertenece a esa empresa. Entonces, a veces hay observaciones de ese lado. Luego, luego vienen las de Senasa, por ejemplo, ¿no? Y la de Senasa, si tu producto indica la palabra orgánico, tiene que tener vigente su certificación orgánica.
¿no? A través de un sticker o a través de una nomenclatura ya en el empaque, ¿no? Donde diga, ¿no? Este producto cumple con los requerimientos de producción orgánica, ¿no? Ha sido certificado por tal certificado. Entonces, eso también es importante porque si no lo tiene, entonces no se puede vender como orgánico y estamos sujetos a multas, ¿no? De hecho, la multa por ofrecer un producto que no puede exhibir dentro de sus credenciales que es orgánico es de 2 UIT. Así que, digamos, todo lugar te va a pedir, oye, tu producto es orgánico, acá en tu empaque dice, sí, sí, en mi empaque dice que es orgánico, pero todavía estoy en trámite. Entonces, no lo pongas, ponle un sticker y ponle, pues, producto natural o algo diferente, porque si no está sujeto a que lo observen y también multen al establecimiento comercial, ¿no? Entonces, al final, como que nadie va a querer poner un producto que somete en riesgo una operación. Entonces, esas son como que situaciones mínimas que hay que considerar, ¿no? Registro sanitario, porque no solamente es Digesa, sino también son las áreas de las áreas de salubridad de las municipalidades, ¿no? Que normalmente hacen sus inspecciones inopinadas de 2 a 3 veces por año, ¿no? En promedio. Entonces, si tú tienes un producto vencido, te hacen un procedimiento sancionador, ¿no? Si tú tienes un producto sin registro sanitario, la falta es grave ahí, ¿no? Entonces, inclusive, te pueden hasta cerrar, digamos, el local comercial como sanción, ¿no? Es por eso que, digamos, digamos, hay que formalizar esa parte, ¿no? O sea, y al final, digamos, si tú ya tienes un producto que obviamente con esfuerzo has tenido su registro sanitario y si tiene más credenciales, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tu producto lo hagan solamente mujeres, por decir. ¿Hay alguien que pueda certificar eso? Tal vez no, pero eventualmente tú puedes, digamos, tener, digamos, ese atributo especial, como parte de tu característica, ¿te das cuenta? O que tu producción sea de mano de obra para el adulto mayor. También es otro atributo a destacar, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un café que justamente tiene ese atributo, ¿no? Le da mano de obra, o sea, le da trabajo a mano de obra mayor de 65 años, ¿no? Oye, ¿eso tiene que ver con algún certificado? No. ¿Es requisito mínimo? No, pero le da un atributo especial que lo pueda destacar frente a otros, ¿no? Entonces, si tú tienes un atributo especial, de hecho ya tienes un origen especial, ese es importante, ¿no? Porque antes a la gente no le interesaba el origen, ¿cierto? O sea, se compraba su chocolate, su café, y de dónde provenía el insumo era lo de menos, ¿cierto? Pero con todo lo que ha ido pasando, ¿no? La leche que no es leche, el chocolate que no es chocolate, los ultraprocesados que realmente, pues, con la carregenina, con la tartrazina y con muchos insumos que finalmente se detectan que son cancerígenos. Entonces la gente está mucho más sensible a leer los ingredientes de un producto. O sea, ya yo les hablo con una experiencia de 7 años de ver el comportamiento del cliente, ¿no? Si una gran empresa de una gran marca que creo que tiene más de 80 años, lo que finalmente vendía no era leche, entonces se dan cuenta cómo está la sensibilidad del cliente, ¿no? El cliente dice, oye, aguanta, pero eso será lo que dice que es, ¿no? Entonces, es importante poner el origen, ¿no? No, mi cacao es, ¿no? O este café es del fundo tal en Pucallpa, ¿no? Entonces, eso es importante porque le da confianza al cliente. Obviamente, ahí también hay herramientas para poder hacer mayor trazabilidad de tu producto, ¿no? Entonces, eso está siendo cada vez más valorado y va a ser más valorado
en el tiempo. Entonces, es un atributo muy importante resaltar el origen. Es algo que nosotros ponemos en el protocolo de ingreso. Entonces, sin más, vamos a pasar al protocolo de ingreso. Ya voy a compartir de nuevo mi pantalla para mostrarles el protocolo de ingreso. Un ratito. A veces se demora un poco. Ya. Entonces vamos al formulario. El formulario se lo deben haber compartido, ¿no? Esta es una última revisión. Ya. Y básicamente, ¿qué es lo que hay que llenar? Bueno, la razón social, ¿no? El RUC, el tipo de proveedor, si es natural, jurídico, cooperativa o asociación, ¿no? El nombre comercial, si pertenece al RUS, si la emisión de comprobantes es física o electrónica. Cada vez, obviamente, va a ser cada vez más electrónica por la misma exigencia de la SUNAT. Bueno, número telefónico, anexos, correo, página web, ¿no? Tipo de cuentas es importante. También la cuenta también tiene que coincidir, digamos, con la empresa, ¿no? O sea, no puede ser una cuenta diferente a la cuenta de la empresa porque nuestro comercio es formal, ¿no? Entonces, ahí se nos complica un poco cuando tenemos por un lado una empresa, por otro lado otra cuenta que no pertenece a la empresa. Entonces, eso nos dificulta el control y la información financiera que nosotros trasladamos a SUNAT. Por eso que es importante formalizarse, ¿no? O sea, al final uno dice, oye, pero pucha, esto de la formalización finalmente ayuda o no ayuda, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, con el tiempo les digo, sí ayuda, ¿no? O sea, sí ayuda, porque a veces uno tiene la tendencia, ¿no? A quedarse en RUS, ¿no? O quedarse ahí en un nivel en que la tributación sea lo mínimo posible. Pero también, digamos, cuando uno comienza ya a tributar formalmente, apareces como un ente a ser prestado por el sistema financiero, ¿no? Entonces, tiene pro y contra, ¿no? Entonces, yo a lo largo del tiempo le digo, al final es favorable formalizarse. Entonces, de ahí, bueno, representantes de la empresa, gerente comercial, gerente general, contacto comercial. Después, el origen, ¿no? El origen de los insumos que utilizan en su producción, región, provincia, distrito, si es una asociación, si es una cooperativa, si es un productor individual, ¿no? Esto es importante porque esto, digamos, nos permite a nosotros mostrar las credenciales sociales de nuestros productores, ¿no? Y eso permite generar una liga, digamos, una mejor liga con el cliente, ¿no? Hay mucho cliente cada vez más que está buscando un producto con impacto social, ¿no? Entonces, a veces, como les decía, a veces uno lo tiene, pero ni cuenta, ¿no? Porque no pensaba que eso iba a ser algo importante. Entonces, pero sí es importante, ¿no? Impacto social, por ejemplo, menciona el impacto que genera su actividad productiva, ¿no? Entonces uno puede decir, ah, mira, somos 16 familias que estamos trabajando alrededor de este producto, ¿no? De este café, por ejemplo. Entonces, número de familias, número de integrantes por familia, ¿no? Promedio, 4, 5, 3, ¿no? Para saber la cantidad, ¿no? ¿No? Entonces, familias, y en promedio son 4, son 40 personas que de alguna manera están detrás de esa producción. De los ingresos de familia promedio, ¿no? 1.500 soles, por decir, ¿no? O 1.000 soles, qué sé yo. Entonces, porque eso también la idea es decir, mira, esto empezó así y luego de un tiempo terminó así. La idea es que todo mejore, ¿no?
¿Y por qué consideran que generan un impacto? En el caso del productor, ¿no? Yo genero un impacto porque soy un productor orgánico, por ejemplo, ¿no? Mi impacto es positivo con la tierra porque no utilizo agroquímicos ni utilizo fertilizantes químicos, sintéticos, digamos, ¿no? No le hago daño a la tierra, por decir, ¿no? Lo otro es otro caso, ¿no? Yo no, en mi cadena productiva yo trabajo con personas que están en extrema pobreza, por ejemplo. Entonces mi impacto está con toda una serie de familias que están en extrema pobreza, por ejemplo, ¿no? O lo que yo estoy haciendo es un cambio de cultivo, ¿no? O sea, yo estoy cambiando mi cultivo del cultivo ilegal de la hoja de coca a café o a cacao, ¿no? O a lo que sea. Entonces ya se ve que hay un impacto, ¿no? Hay un esfuerzo mucho mayor detrás, y eso es valorable y eso hay que comunicarlo. Por eso es que ponemos esto acá, para que, digamos, nosotros también digamos, oye, esta característica ni siquiera lo menciona el empaque. Y eso hay que destacarlo, ¿no? Después hay que poner la categoría a la que pertenece, ¿no? El producto, ¿no? Puede ser cacao, chocolate, café. Puede ser un producto que está asociado a la belleza y cosmética natural, o es un producto que tiene que ver con la cocina o con el desayuno, ¿no? Entonces, básicamente, hay que escoger a qué, o es un superalimento y suplemento, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de clasificarlo. Y también, ¿no? Si quiero utilizar como canal de venta, también un canal digital, lo marcamos ahí, ¿no? Si participo o no participo, ¿no? Entonces, porque a veces no quiero todavía que exponerme, ¿no? En un canal digital. Porque en un canal digital básicamente activa otra serie de... Es una declaración jurada, ¿no? Porque en un canal digital, hasta cierto punto, uno no tiene control de quién nos ve. Nos ve todo el mundo, literalmente, ¿no? Entonces, hay ciertos riesgos ahí que tenemos que cubrirnos, ¿no? O sea, por ejemplo... imagínense que alguien diga, no, yo sé que en esa empresa maltratan a las mujeres, por decirlo, o utilizan niños en su cadena laboral. Entonces, entonces hay una serie de preguntas que se activan cuando se activa este check, para que como declaración jurada diga, no, yo no utilizo pues niños en mi cadena comercial, yo no... soy equitativo, no ejerzo violencia contra la mujer. Entonces son cosas así que nos permiten a nosotros pues respaldar cualquier respuesta, porque como les digo, no sabemos a quién tenemos al otro lado. Entonces es importante, vamos a decir, cuidarnos de cualquier publicidad negativa, que a veces hasta puede ser falsa, ¿no? Y bueno, eso se certifica, ¿no? Con las firmas, ¿no? También es como una declaración jurada y listo, ¿no? Y después tenemos ya la parte de productos, ¿no? En un ratito. Acá. Ya, entonces los productos. Un ratito. Ya. No, que no accedí acá porque se me achica la pantalla cuando hago exposición. Ya, listo. Entonces, acá, ¿cómo ponemos, no? Si tengo un solo producto, es un solo producto, ¿no? El café tostado, molido, premium, por ejemplo, 250 gramos, tiene que haber el número de registro sanitario. Si es orgánico, tiene que tener la evidencia de su certificación. Y si tiene otra certificación, igualito, ¿no? La evidencia, ¿no? De esa certificación. Su código de barra, si no, hay que crearlo. No hay inconveniente. Preferimos, sí, el código de barra, porque la introducción del producto en el sistema es mucho más rápida, ¿no?
Bueno, el precio que se ofrece a Ticatani y el precio sugerido al público, ¿no? Nosotros lo que hacemos luego de tener esta información es validar los datos, ¿no? Y acá lo que falta también es una foto, ¿no? En alta resolución del producto, ¿no? Foto del producto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros evaluamos el producto, ¿no? Eventualmente pedimos una muestra para que, digamos, confirmemos básicamente precio público, ¿no? Porque, digamos, es importante ver en qué rango de precio, de acuerdo a cómo el público está adquiriendo los productos, está. Puede ser que el producto está sobrevalorado, puede pasar, nos ha pasado, ¿no? Que un productor nos decía, oye, este producto está para tal precio, y luego de verlo dijimos, no, mira, no van a pagar este precio, ¿no? Porque nosotros como tienda marginamos entre 35 a 40%, ¿no? Ese es nuestro margen, o sea, si ustedes nos venden algo a 100, nosotros lo vendemos a 140. Y esos 40 básicamente cubren nuestros costos. Costos de alquiler, costos de promoción, costos de mano de obra, ¿no? Para poder operar, ¿no? Y obviamente que nos quede un margen para seguir creciendo. Entonces, ese es básicamente el margen, ¿no? Que manejamos en todas las tiendas, ¿no? Pero como les digo, a veces, ¿qué pasa, no? Ya con ese margen nosotros evaluamos el producto y a veces nos sale, pues, oye, no, este producto no va a poder arrancar porque está muy costoso para el precio público. Entonces, ahí es donde nosotros nos reunimos y dijimos, mira, este producto, más o menos un paralelo al tuyo, está en este nivel de precio, ¿no? Entonces, si tu producto está en 10 y al costado tienes a uno en 8.50, ¿cuál va a salir? El de 8.50 va a salir, ¿no? Tendría que tener un atributo especial para que mantenga su 10, ¿no? Si no lo tiene, entonces le vamos a decir a ustedes, no hay manera de diferenciar el producto, ¿no? Oye, no, pero sí hay de esa manera o de esa otra manera. Entonces, ahí lo evaluamos. Pero de principio, en ese proceso que nos tomamos de 2 a 3 semanas, es justamente esa valoración, ¿no? Digamos, de ver a qué precio público se puede dar. Una vez que eso está realizado, nos reunimos de nuevo con ustedes y les decimos, ¿no? Oye, esto puede ser, esto de acá también y esto de acá también, ¿no? Imagínense que han presentado 5 productos. Puede ser que los 5 vayan o puede ser que empecemos con un grupo nomás. Y de ahí, lo que hacemos es una primera carga consignación, ¿no? Esa primera carga, nos ponemos de acuerdo en las cantidades y lo cargamos en tienda, ¿no? Corremos 30 días, ¿no? Hacemos un corte y en ese corte vemos lo que se ha vendido y se factura lo vendido, ¿no? Se factura lo vendido a factura 15 días. Entonces, y así vamos 2 meses. En 2 meses deberíamos saber qué está cuajando, qué producto está cuajando, ¿no? Puede ser que uno salga más en una tienda que en otra tienda, sí, ¿no? Nos pasa que a veces un producto que no sale en San Borja, sí sale en San Miguel. O un producto que no sale en ninguna de esas dos tiendas, sí sale en Miraflores. Entonces, a veces el arquetipo de cliente es diferente, ¿no? Entonces, por eso que a veces nos tomamos un mes más, ¿no? Hoy vamos a ver un mes más. De tal manera que tú tengas también mayor información. ¿Qué juega a favor? Que digamos que el productor nos ayude con las degustaciones, ¿no? Nosotros podemos ofrecer espacio, prácticamente es un espacio gratuito, es coordinar y que el mismo productor haga sus impulsaciones.
coordinan las impulsaciones, ¿no? Entonces, ahí tienen que tener un modulito, el modulito participantes estandarizado, ¿no? Tienen un modulito y en ese modulito ya se enfrentan al público en los espacios que tenemos en tienda, ¿no? Eso es gratuito, ¿no? Entonces, pero el reto es ver qué es lo que opina el público de tu producto, ¿no? Entonces, la venta pasa por caja y así estamos, ¿no? Entonces, lo hacemos a veces tipo feria o a veces tipo degustación programada. De las dos maneras, ¿no? Entonces, de esa manera, tú vas recepcionando esa información. Entonces, claro, siempre me dicen, oye, pero pucha, que desplazarme y todo. Entonces, yo sé que es un problema, pero a veces mírenlo como una inversión, ¿no? Si tienen por ahí, no sé, 10, 15, digamos, entrevistas diarias, a lo largo de 2 semanas o 3 semanas van a tener 30, 40, y van a decir, oye, sí, mira, esta es la percepción del público con respecto a mi producto, ¿no? Entonces, eso, como les digo, es fundamental, porque puede hacer que ustedes, lo que pensaban que era, no era, ¿no? El público estaba adorando un atributo que ni siquiera tal vez lo habían mapeado. Pero eso es lo importante, ¿no? Entonces ya trabajamos de la mano en ver cómo su producto se potencia. Entonces, eventualmente van a tener que cambiar de empaque, por ejemplo, ¿no? Oye, no, pero mejor que se acabe mi tiraje ya. Pero ya lo van pensando, ¿se dan cuenta? Ya lo van pensando, ya lo van pensando. Entonces, de paso también van a ver cómo su producto está en góndola frente a otros, ¿no? Ah, mira. Pucha, ni destaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que destaque? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencia es algo que es único en lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Realmente, las tiendas ya nos quedan cortísimas realmente, ¿no? O sea, el espacio es lo que ahorita es, como que les podría decir, ya no sabemos dónde poner más espacio. Y gracias un poco al esfuerzo de NSBA, produce un poco para contactarnos y seguir en ese esfuerzo, ¿no? Porque tengan en cuenta que el esfuerzo es conjunto, ¿no? Nosotros no somos un gran grupo económico, no tenemos detrás a nadie, solo somos nosotros, provincianos también, peruanos, con ganas de demostrar todo lo mejor que tenemos al mundo, ¿no? Y también hacemos ferias, ¿no? Ferias corporativas, ¿no? Entonces, donde de 1 a 2 veces al mes visitamos una empresa grande y hacemos una feria en la empresa. Eso estuvo 8 veces al mes antes de pandemia. O sea, imagínense, 96 veces al año su producto podría estar expuesto en diferentes empresas a lo largo de todo Lima Metropolitana, ¿no? Ahora estamos retomándolo, ahora estamos en 2, ¿no? Esperamos en poco tiempo llegar a 4 ferias mensuales y de ahí retomar nuestro ritmo habitual antes de pandemia, ¿no? Nosotros hemos expuesto en el aeropuerto, hemos expuesto en la SBS, hemos expuesto en bancos, hemos expuesto en muchos lugares, en donde muchos de ellos ha habido un éxito total, ¿no? Y obviamente, pues, ese es un valor agregado, porque su producto va como que de la mano a varios puntos de exposición, ¿no? Como ferias corporativas. Y si ustedes sacan su cuenta nomás, ¿cuánto les costaría hacer, ¿no? ese movimiento, pues, saben que hay un gran valor que nosotros podemos ofrecer, ¿no? Pero tenemos que trabajar de la mano. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no pueden venir, tienen que enviarnos degustaciones, ¿no? O sea, nosotros tenemos buenos vendedores, pero tampoco pueden hacer esa magia, digamos, ¿no? La gente va a decir, ya, che, de todo lo que me cuenta está bonito, pero quiero probar. Y la prueba es el veredicto final. Y cuando una persona prueba, 50% de la venta está realizada. Entonces es importante la degustación, ¿no? Tener degustaciones para nosotros es importante porque si ya la tenemos a la mano, hay que hacerla, ¿no? En el caso de los chocolates es comprobado, ¿no?
con degustación un producto se mueve de 3 a 5 veces más que esté solamente en góndola. Le llamamos góndola fría, ¿no? Que esté ahí, se vende como uno. Pero si hay posibilidad de degustar, ¿no? Se vende como 3 a 5 veces más. ¿Se dan cuenta? Entonces vale la pena la degustación, sobre todo cuando tengo un producto nuevo que esté introduciéndose, ¿no? Y lo otro también es que en nuestro punto de Miraflores, hay muchos productores que han tenido como que un pivot en Miraflores, ¿no? O sea, vino un extranjero, le gustó su producto y después los llamó, ¿no? Vía nosotros, por ejemplo, para comprarle más, ¿no? Entonces nosotros también distribuimos, ¿no? O no solamente hacia digamos, los cross-border, ¿no? O sea, digamos, en un caso fue a Chile o a México, sino también al B2B. Nosotros podemos distribuir porque tenemos capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, si ustedes quieren distribuir otro tipo de distribución, Miraflores en este caso, porque Miraflores está buscando nuestro punto de distribución, entonces desde acá nosotros podemos mandar, ¿no? Oye, ¿puedo estar en tienda? ¿Puedo ser distribuido? Sí. ¿Puedo solamente ser distribuido? También, ¿no? Ahí obviamente no hay un margen de 40%, 35%, sino ya los márgenes, margen distribuidor, ¿no? Básicamente es un alojamiento en el almacén y después la distribución, ¿no? Entonces hay diferentes formas en las que nos podemos apoyar. Y como les digo, pues la idea es que el negocio sea sostenible, ¿no? Que logre pagar sus cuentas y así todos crecemos, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Entonces acá les muestro también unas tienditas, unas imágenes de las tiendas. Vamos a ver, voy a dejar de compartir para compartirles. Y ya con eso ya termino. Ya, entonces, a ver un ratito. Acá, por ejemplo, este es un detalle, ¿no? De las cooperativas que van ingresando, ¿no? COCLA, por ejemplo, envió información, sí, ficha técnica también, llenado. Y acá también ya ingreso 13 de julio, ¿no? Exhibición en tiendas desde el 18 de julio, Curimaná ingresó el 8 de agosto, exhibición en tiendas desde el 9, de ahí viene Rupestre Coffee también, ha ingresado hace 2 días, ¿no? Y se va a presentar en tiendas el 21, o sea, mañana. Después está Pichico Coffee, Monte Azul y Tocón Coffee, que también mañana están ingresando a tiendas. Son Comamá, Ronco Papá y Unicafé están ingresando mañana en tiendas también, por ejemplo, ¿no? Entonces, Omar es el que está gestionando estos ingresos, ¿no? Estuvo Víctor, pero Víctor ya va a estar concentrado en una función, ¿no? Y es un poco lo que van viniendo, ¿no? Entonces, imagínense, este listado tiene 12, ¿no? Pero ahorita hay más de 700, ¿no? Entonces, el control es un poco complejo, por eso es que hemos desarrollado nuestros propios sistemas. Tenía que ser a medida. Entonces, a tal punto que nosotros podemos dar servicios de sistemas para todo el que lo requiera, ¿no? Entonces, eso también es importante mencionarlo, ¿no? Nosotros somos desarrolladores de nuestros propios sistemas de gestión de negocio. Entonces, ¿por qué? Porque hay múltiples detalles que un sistema enlatado no nos lo daba. Entonces teníamos que desarrollarlo. Y justamente es esto, ¿no? O sea, este tipo de detalles, este tipo de particularidades, que tal vez, por ejemplo, un productor pues grandazo no tiene, porque ya inclusive ellos te integran en su sistema, ¿no? En cambio acá lo hemos hecho ad hoc para poder administrar
esa gran, esa gran diversidad de tamaños y también de relaciones comerciales que se van creando. Porque así, digamos, podemos ir mejorando en el tiempo, ¿no? Entonces, este es otro factor que es importante mencionarlo, porque es clave en todo lo que hacemos. ¿Ya? Entonces, después, bueno, acá le vamos a mostrar, por ejemplo, unas imágenes. Traer unas imágenes ahorita. No está, en un ratito. Voy a dejar de compartir para mostrarles unas imágenes finales. Ajá, acá está ya. Lo vuelvo a compartir entonces. Y les muestro, por ejemplo, cómo están quedando nuestras tiendas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es Miraflores. Entonces, Miraflores es esta tienda, ¿no? Ustedes ven, tiene toda una vitrina ahí que parece un retablo, ¿no? Este es San Miguel, por ejemplo, igualito, ¿no? Es una tienda grande también. Entonces, ahí hay productos, pues, ¿no? De todo tipo, superfood, café, hay licores también, ¿no? Hay de todo, ¿no? Como les dije, nosotros somos mucho más que productos saludables, ¿no? Somos todo lo que el Perú produce, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, San Miguel, ¿no? En esta tienda, esta es una tienda nueva, tiene 4 meses, ¿no? Igualita que todas las demás, funciona con su sistema propio y actualmente tiene un catálogo de más de 2.300 productos, ¿no? Pero en general, en todas las tiendas, más o menos tenemos un catálogo de más de 5.000 productos. Entonces, esa gestión, ese detalle es súper importante para nosotros porque trabajamos con nuevos productos. La gente no conoce el producto, ¿no? Entonces, una cosa es, no sé, un cuacuá, ¿no? Todo el mundo lo conoce, lo compra, pero es un chocolate que no conoce. Entonces, la gente siempre duda, ¿no? Por eso un poco todo este esfuerzo para que el cliente le dé confianza a la producción, ¿no? Le diga, sí, voy a probarlo, ¿no? Voy a probarlo. Por eso es que es importante que una buena estrategia de marketing esté detrás de todos ustedes, ¿no? Porque al frente, por ejemplo, yo tengo la competencia de Listo, por ejemplo, ¿no? Y ellos pues venden todo lo que es consumo masivo. Entonces, con marcas tipo Mondelez, por ejemplo, ¿no? Entonces, Mondelez pues es una marca mundial, ¿no? Oreo, por ejemplo, pertenece a Mondelez. Entonces, ¿por qué elegirían una Oreo? ¿O por qué elegirían tu galleta en vez de una Oreo, ¿no? Si la tuya nadie la conoce. Ah, no, nadie la conoce, pero está en un lugar donde se ha preocupado de reunir a los mejores del Perú, ¿no? Entonces, esa es un poquito la imagen que nosotros estamos trabajando en cada vez proyectar más y más y más. Darle confianza al cliente de que lo que están consumiendo es un producto de calidad. Eso es la clave, ¿no? Y mucho mejor, pues, que el otro producto, que sería bonito, tendrá, pues, miles de dólares en publicidad, pero, pues, no tiene nada de cacao, ¿no? Entonces, ese es un poquito también nuestro caballito de batalla en posicionar los productos, ¿no? Listo, ¿no? Creo que me recontrapasaba el tiempo, pero era necesario mostrarles no solamente el protocolo de ingreso, sino también instalaciones físicas. Y no sé si hay preguntas. Muchas gracias, César. Ha valido la pena la explicación y también un poquito generar la confianza, ¿no? De que no somos solamente una tienda que nos estamos apareciendo, porque hay muchísimas también, hay que tener cuidado.
nosotros como Ministerio de la Producción nos hemos tomado un tiempito de revisar el historial también de Ticatani para poder promoverlo conjuntamente con NSBA Clusa, que es un poco la garantía que tenemos, ¿no? Entonces, creo que ha valido la pena estos minutos. Bueno, amigos cooperativistas a los que les hemos invitado hoy, esta era la idea, presentarles esta opción, ¿no? Más allá de que hoy se pueda iniciar una actividad o un intercambio comercial, como ya lo ven, también tiene sus propios procesos, pero a nosotros nos interesa difundir estos tipos de intercambio que, si lo trabajamos de manera directa, podríamos llegar a buen puerto, ¿no? Así también nuestros colegas como Jimmy y Deot tenemos conocimiento que existen otro tipo de plataformas, ¿no? De igual forma, lo estaremos difundiendo. Nuestra idea es eso, acercar las diferentes plataformas que muchas veces nosotros como cooperativas no lo conocemos, y a buena hora nosotros tenemos la información, vamos a servir de nexo con ustedes. Entonces, quisiera saber si hay algunas consultas. Con toda la confianza del mundo, pueden empezar a hacerlos. Levantamos la manita para ordenarnos un poco. Y el contacto de César Vega nos están pidiendo. César, tu contacto en el chat. También reiterarles, amigos, mi colega Piero va a colocar ahorita el link para que ustedes registren su correo nuevamente a los que no se han registrado, y nosotros les vamos a enviar ahí la fichita que hoy César nos ha compartido. Y también, César, nos vamos a permitir colocar tus contactos para que te puedan hacer el escribir y consultas más específicas que podamos tener de este grupo de cooperativas, ¿no? Pero, por favor, el link. ¿Tu número cuál es? ¿Cómo? Preguntas, amigos, si tenemos, a ver, nos animamos. Activamos sus micrófonos, tienen la opción para hacerlo y pueden hacer sus consultitas rapidito para poder, ¿cómo se llama? Y ser absueltos por César. César, una pregunta. Tengo acá en interno. Sí. Llega y me comenta, ¿en cuánto tiempo promedio, de acuerdo a tu experiencia, un cliente nuevo puede llegar a ser proveedor o a tener sus productos? O sea, alguien que está puntual enviándote los productos, pasa por él, llena todos los documentos exigidos, un promedio que tengas estándar sobre ello. Normalmente es como que un mes, digamos, o sea, de trámite, ¿no? Más o menos es 3 a 4 semanas de trámite, y ya a partir de ese momento ya empieza, vamos a decir, a ofrecerse esos productos en tiendas físicas, ¿no? Se empieza con tiendas físicas, ¿no? Luego de un par de meses, tal vez a lo mucho 3, ya se sabe qué es lo que más rota, y ahí es donde se sube a e-commerce también, a plataforma digital, lo que más rota, ¿no? Salvo casos especiales, digamos, que vienen con toda una estrategia, digamos, de marketing, como por ejemplo, tal vez Natalie se habrá contado del chocolate Dulce Esperanza. Ese ya de frente está en e-commerce, ¿no? Porque tiene marketing que realmente les ayuda a posicionarse rápido, ¿no? Por eso que esa parte es importante, porque a nosotros, como vendedores, digamos, nos permite herramientas para tener esas reuniones de ventas, mostrarles videos o mostrarles fotos o hacer degustaciones. Entonces, de esa manera el producto pues tiene una introducción más rápida. Perfecto, absuelta la consulta de nuestros amigos que nos escribieron al interno. Si tenemos otra consulta, por favor, lo pueden escribir en el chat o también activen su micrófono. ¿Miriam? Sí. Adelante, Miriam. ¿Solo funciona con productos terminados o también con productos agrícolas
o por decir granos de cacao, que de repente se pueden ofertar a través de ustedes? Actualmente estamos, básicamente trabajamos con productos terminados. No hemos aún, digamos, visto lo de todo lo que es granel, digamos. Sí tenemos un acuerdo con un distribuidor fuera que ve la parte, o sea, vamos a decir, es un acuerdo con un distribuidor en Alemania, pero eso todavía está en trabajo, ¿no? Yo diría que en unos meses más vamos a tener ese canal ya más construido, porque la exportación básicamente busca granel, ¿no? Entonces, eso sería nuestro canal. Pero acá, vamos, en Lima, por ejemplo, cuando estuvo el pico de la pandemia, sí pedían, por ejemplo, harina de maca, por ejemplo, en versiones de 5 kilos, o por ahí harina de camu camu en versiones de 5 kilos, pero fue lo menos, ¿no? O sea, en algún momento hemos tenido, sí, toda una góndola como para repostería, pero fue una etapa nomás, ¿no? De ahí ya de nuevo, ¿no? Bajaron a los formatos retail, ¿no? 250 gramos, 500 gramos, y a lo más un kilo. Pero, por ejemplo, en el caso del café pasa algo interesante, porque el extranjero que viene y busca un café, lo compra en grano, en kilo, ¿no? Busca siempre la versión en kilo, porque como ya se va, ¿no? Quiere, pues, por lo menos tener su experiencia un buen tiempo. Entonces, por eso es que siempre a veces pedimos de kilo una cantidad, 250 gramos molido, en otra cantidad, 250 gramos grano, otra cantidad. ¿Por qué? Porque también vamos a decir, el cliente de buscar solamente molido, está comenzando a buscar molido fino, molido grueso y también grano, porque ya se compró su vino, por ejemplo, ¿no? Y quiere tener la experiencia del mismo molerlo, del mismo pasarlo, ¿no? Entonces las experiencias van cambiando conforme el cliente va aprendiendo más de los productos. O sea, nosotros tenemos un per cápita de café, pues, terrible, ¿no? Bajísimo, pero está subiendo. Y eso involucra un cambio de costumbres en muchas personas, ¿no? Y lo mismo está pasando con el cacao, ¿no? Con el cacao es lo mismo, ¿no? O sea, antes las personas, imagínense, en 2015 yo con mis chocolates, y ya pues me decían, oye, pero ¿por qué lo vendes esto a este precio si el sublime está un sol, ¿no? Bueno, comparaban con el sublime, ¿no? Entonces, al final ya han comenzado a valorarlo, ¿no? Y todo lo que es 70% de cacao hacia arriba es lo que más sale. Y si no tiene azúcar, mejor, ¿no? O sea, digamos, hay todo un público que busca sin azúcar, ¿no? Tengan en cuenta la cantidad de diabéticos en Perú, es más o menos 1.5% de la población. En Lima más o menos hay 900.000 diabéticos, ¿no? Entonces saquen su cuenta que hay un grupo que busca, digamos, una producción más saludable. Una consulta. Adelante, Judith. Buenas noches. En mi caso, yo radico en Puerto Maldonado y tengo no sé si ustedes cuentan con producto de castaña. Yo proceso castaña saborizada, tengo diferentes sabores y cuento con el registro sanitario. Me gustaría saber si usted ya cuenta con este producto para no ser repetitivo, ¿no? Sí, o sea, digamos, lo que tienes, como decía, lo mandas y nosotros lo evaluamos, porque a pesar de que pueda ser, a pesar de que puedas tener una competencia directa, no puedes, digamos, tener tal vez un atributo a destacar, ¿no? De hecho, en castañas saborizadas, ahorita hay la línea de Candela, ¿no? Candela también es de Mar de Dios. Tenemos básicamente la línea de Candela, por ejemplo, ¿no? Pero ese no es su producto, por ejemplo, que salga más, ¿no? Su producto que sale más son, por ejemplo, las grajeas
de quinoa o de aguaymanto o de almendras, ¿no? Bañadas en chocolate, por ejemplo. Ese es su producto estrella, ¿no? Entonces, de ahí que se puede probar, ¿no? O sea, al final hay que probar, ¿no? Ya, perfecto. Entonces coordinamos por interno para indicarle más o menos las presentaciones y las formas que tiene nuestro producto para ver si coordinamos un envío de muestras. ¿Le parece? Chévere, bacán. Perfecto. Muchas gracias, señor César. Muchas gracias, Judith. Nos alegra ese tipo de iniciativas. También tenemos una pregunta de una compañera que nos consulta. ¿Pasta de cacao, chocolate bitter y café molido podemos hacer degustar en las tiendas, en las ferias que organizan en Lima o en las tiendas? Claro, ahorita se está organizando una feria, ¿no? ¿Qué ahorita, fecha? ¿Para qué fecha más o menos? ¿En cuánto tiempo? En 2 semanas. En 2 semanas estamos entrando a la feria que va a empalmar con Navidad. Esta feria son 8 semanas, básicamente fines de semana, ¿no? Viernes, sábado, domingo. Lo que se trata de juntar es más o menos 24 expositores para que estén en las 3 tiendas, y rotando también. Y de esos 24 ingresan el tercio superior que vendió mejor. Entonces, ese es ya la última, el último tramo de feria, ¿no? Porque hemos hecho casi 6 a lo largo del año. Y todos los años hacemos eso, sino que este año lo hemos retomado, ¿no? Porque por pandemia lo suspendimos. Obviamente las ferias generan aglomeramiento y todo eso, ¿no? Entonces, este año lo retomamos y ya estamos en la 7ª o 8ª edición. Son ferias de 2 meses, ¿no? Entonces, Omar Mostacero, que está ahí justamente, le puse ahí el contacto y su número. Perfecto. A cargo de las ferias, ¿no? Entonces, un productor puede decir, ¿no? ¿Sabes qué? Me gustaría empezar con la feria, ¿no? Y ya pues en la feria se vende, pasa por caja, yo margino y digamos, todavía su producto no está en góndola todavía, ¿no? O sea, simplemente hace el ejercicio de venta, ¿no? Luego de ese tiempo puede confirmar, oye, sí, ya, está bien, me quedo, ¿no? O por su desempeño, inclusive ya le decimos, mejor quédate porque sí, tu producto dio resultado, ¿no? Pero al final, mi mensaje final es que es perseverancia, ¿no? O sea, no hay magia, ¿no? Simplemente es perseverancia y perseverancia, ¿no? Y tener paciencia, pues, ¿no? Paciencia porque, como dicen, ¿no? Un niño nace en 9 meses, pero 9 mujeres no pueden hacer un niño en 1 mes, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia. Y a veces toma años, ¿no? Como les digo, nosotros estamos ya 7 años y ya recién estamos viendo, oye, sí, la idea está comenzando a pegar cada vez más, y menos mal nuestro público está cada vez reconociendo nuestro esfuerzo. Perfecto, César. A ver, una última pregunta de Sala, nos dicen, ¿trabajan con frutos frescos? Tenemos iniciando como el mango, por ejemplo. Digamos que sí trabajamos con productos frescos, que tengan algún tipo de atributo, ¿no? O sea, por ejemplo, si el producto es orgánico o tiene algún atributo especial, sí, porque nos permite ofrecerlo así. Ahora, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con un vivero en Chile que ofrece hortalizas de invernadero, ¿no? O sea, hay un público bien nicho que los busca. Entonces, por ejemplo, en la tienda de San Borja, lo tenemos. Todavía no lo escalamos, porque, digamos, todavía como producto es natural y vence pues rápido, tenemos que dar los pasos con paciencia. Entonces, en productos frescos siempre el problema es el tiempo de la vida útil, ¿no? O sea, digamos, tenemos que como que achuntarle, ¿no? En campañas para que el producto no se quede. De hecho, estamos trabajando un proyecto con un productor de naranjas de Santa Ana para ofrecer jugo exprimido, ¿no?
Ahí es diferente, ¿no? Porque vamos a tener una máquina con jugo, o sea, una máquina que hace jugo con las naranjas de él, por ejemplo. Pero ya pues él tiene una exposición de su marca y va construyendo marca. Construcción de marca, ustedes saben, es años, ¿no? Pasan años, décadas, pero si uno va en ese camino, pues es una construcción que no tiene pierde. Perfecto, César. Vamos a dar a ver, pase a una última consulta, si es que hubiese en sala, te invitamos a levantar la manita o activar su micrófono. Con esta consulta cerramos. A ver. No tenemos. Entonces, yo, César, en nombre del Ministerio de la Producción, la Dirección de Cooperativas, en nombre de nuestro director, el señor Cristian Ruiz y el señor Jorge Palomino, también en nombre del equipo y nuestros aliados estratégicos NSB Clusa, no me queda más que agradecer tu tiempo, tu dedicación, agradecer también a los amigos que se han podido conectar y ya les vamos a mandar el formulario que hoy nos has presentado, algunos links donde puedan de repente revisar sobre Ticatán y un poquito más de información. También los contactos y ya más adelante haremos un corte y evaluaremos qué tan bien nos ha ido con estas difusiones, ¿no? Y igual, bueno, como tú dices, es paciencia, es casi todos los días lo vamos promoviendo, contactando y la idea es esta, ¿no? Poderles articular, poderles presentar una nueva propuesta en donde, una nueva oportunidad, ¿no? En donde las cooperativas tengan un espacio para presentar sus productos y por ende también tener más dinerito, mejorar su economía, que finalmente se repercute en el beneficio para sus socios. Muchísimas gracias. Yo les agradecería si nos pueden mandar una fotito de los participantes y así ya. Sí, vamos a ver, antes que se me olvide, sí, por favor, activamos nuestras camaritas para poder hacer las tomas. Vamos a hacer una galería. Porfa, a los que podamos, vamos activando nuestras camaritas para que también César pueda promoverlo estos eventos. Piero, ¿nos apoyas, por favor, con la toma? Activen su camarita. Ahí les presento a Omar también, él es el que... Omar, Omar, por favor. Él va a realizar siempre todos los requerimientos comerciales, ¿no? Disculpa, perfecto, señor César, en el chat te dejaron un número de celular. Me gustaría saber de quién es. ¿Es de usted o de repente de otro participante? De usted. El primero es el mío y el segundo es de Omar. Ah, ok, el primero es de usted, ajá, y el segundo es de Omar. Yo lo tengo, el que termina en 089. Es mío. Es y usted, mío. ¿No, señor César? Ok, ajá, le estoy escribiendo por el WhatsApp, por el interno. Muchísimas gracias. Chévere. Sí, excelente, amigos. Muchísimas gracias y cualquier cosita nos pueden contactar también. Hoy ya les enviamos la información para que contacten de manera directa con César. Muchas gracias, César. Bacán. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ya nos vemos, ¿ah? Chao, chao.